Hemos prometido volver en unos minutos y hemos tardado muy poco. Estamos aquí de nuevo con un debate postelectoral. Antes de los comicios hicimos un debate con representantes de tres o cuatro fuerzas. Hoy hay menos porque hay un sol impresionante cerca del estudio y hay unos señores achicharrados que me parece que no han podido venir. Pero con nosotros está Rafa Gómez Parra, periodista. Y abstencionista. Analista político. No lo sé, lo que ha votado, no lo vas a decir. Sí, no, yo siempre, nunca votó. También está con nosotros María, diputada de Izquierda en la Asamblea de Madrid, y evidentemente estará contenta porque habéis subido en votos, ¿no? Sí, ahora pasamos a analizar más, más en profundidad, pero... Contentos, ¿no? Unos buenos resultados, podemos decir. Y con nosotros también está Paquito Pérez, de Podemos. Tú sí que estarás contento, porque no pensáis comeros un sacio, os habéis llevado casi una hucha. Estoy moderadamente feliz. Ah, moderadamente feliz. Moderadamente feliz porque han sido unos resultados que, como luego veremos, yo creo que han cambiado, han roto el mapa político del país que se había instaurado en el año 1977. La primera pregunta que me gustaría haceros a los tres, los que estáis aquí presentes, es, ¿os preocupa, por ejemplo, a mí sí me preocupa bastante, que más del 50% de la población no acuda a estos comicios? O sea, no quito ningún valor a todo lo que habéis sostenido, los que habéis sostenido más, el PSOE que ha perdido en la Comunidad de Madrid 500.000, el PP 600.000, pero ¿no os preocupa que poco más allá del 40% acuda a unas elecciones? Empezamos por el abstencionista. Claro, entonces yo no me preocupa. Yo creo vosotros que... cada vez crecéis, ¿no? Eso digo. No es verdad. Yo... No, claro, pero en las europeas siempre hubiésemos ganado. No es verdad. Es decir, yo no creo que los que estamos por la abstención militante, por lo tanto, podamos atribuirnos el 50% o el 55% de la abstención, porque no es verdad. Es decir, yo creo que la abstención, en este caso, en mi caso, ha sido un poco fracaso. Es decir, yo había propuesto a mi gente, es decir, a la gente que me rodea, más abstención y no, pues han ido a votar Izquierda Unida o a Podemos. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene ganas de participar. Y esto es así, es decir, yo lo tengo que reconocer. ¿Por qué yo planteo la abstención? Porque no me creo el sistema. Entonces, no me creo el sistema, creo que el sistema es tramposo. Yo creo que los partidos que han participado, sobre todo Izquierda Unida, lo han comprobado durante todo su tiempo. En estas elecciones puede haber un asunto que falsee un poco la realidad, porque es verdad que al ser demarcación única, y que es lo que quiere Izquierda Unida, por ejemplo. Es decir, si de siempre hubiese sido en España un ciudadano, un voto, Izquierda Unida hubiese tenido el doble de diputados siempre. Por lo tanto, esa es una de las reformas pendientes. Como ni siquiera se ha hecho esa reforma, yo creo que las cartas están marcadas. Es decir, en el momento que se vuelva al sistema territorial, es decir, de que Soria, que tiene 20.000 habitantes, tenga los mismos diputados o parecidos a los que tiene otras 20 provincias tal, pues ahí con el 10% no sacas nada. Con el 15% tampoco sacas nada, es decir, tienes que se reparten los dos partidos que voten más. Entonces, la única manera es conseguir la mayoría en esas provincias. Por lo tanto, el sistema es un tanto falso con las cartas marcadas. Yo planteo que yo votaré el día que se cambie la baraja, es decir, se diga, oiga, vamos a votar un español, un voto. Y entonces ya veremos si efectivamente en esa dicotomía, evidentemente ya los grandes partidos ya no pueden hacer trampas, ya no pueden hacer trampas con la baraja, ya no pueden coger y repartirse. Es decir, porque aquí lo que estamos hablando es que Izquierda Unida lo ha demostrado siempre. Entonces, donde se pueden sacar un poquito más de votos es en las poblaciones, en las provincias más pobladas, es decir, Madrid, Barcelona. Si vemos la lista ahora mismo, y no quiero seguir más porque alargarme, si vemos los votos donde ha sacado Podemos o Izquierda Unida y tal, es lo mismo. Es decir, gracias a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etcétera, etcétera, gracias a las provincias que tienen más población, ha podido sumar votos. Como luego es una demarcación única, el efecto que ha tenido estas elecciones es mucho más real que el tema de las elecciones al Congreso de Diputados. Paco, aparte que lo explique después, bueno,
¿Cómo es tu moderada satisfacción por el resultado obtenido y por qué crees que se ha debido? ¿Te preocupa que haya tanta abstención? A mí me preocupa, y desde luego me preocupa más que a estos grandes partidos a los que ha aludido Rafa, que han pasado por encima de este asunto, y lo que le preocupa es el abultado resultado que ha obtenido Podemos, que hemos obtenido nosotros. Eso es lo que les preocupa. Con lo cual, quiero decir que realmente el voto a Podemos ha hecho más daño que la abstención al sistema. Creo que has hecho mal absteniéndote, Rafa, que en esta ocasión tenías que haber votado, porque además ninguno de los condicionantes que tú alegas para abstenerte aquí incidían, en el sentido de que, como bien has dicho, aquí es una circunscripción única y por lo tanto... Tu voto vale más. Vale más, vale más, ¿no? Entonces, yo creo que, sin embargo, es preocupante o no, depende de la visión que tú tengas de la Unión Europea. Es decir, es un voto de castigo, un voto de rechazo al modelo de construcción de la Unión Europea. No ya tanto en clave española, sino en el conjunto de la Unión Europea, donde se ve que hay un desapego importante, porque esta es una Europa de los mercados, es una Europa que tiene instituciones no elegidas por los ciudadanos y que pesan muchísimo, como es el Banco Central Europeo, y no es una Europa de las personas ni de los pueblos. María, ¿estás contenta con el resultado de Izquierda Unida? Y vuelvo, a mí sí me preocupa que en cualquier tipo de decisión, algo tan importante como es Europa, como es unas elecciones generales, la participación sea tan alta. Tan baja. Vamos a ver, si, son preguntas diferentes. Sí. En cuanto a si estoy contenta o no con el resultado de Izquierda Unida, pues creo que Izquierda Unida ha mejorado sus resultados, o sea, objetivamente, de forma contable, hemos triplicado resultados y eso es positivo, ¿no? O sea, con lo que eso me provoca una alegría, lo que creo que no es suficiente, ¿no? O sea, por otra parte, el panorama de la izquierda creo que es positivo y que... los resultados, no solo por la irrupción de Podemos y la aparición de Podemos, sino por el panorama general, es que se rompe el bipartidismo y que empieza a temblarle las piernas al bipartidismo, y eso es positivo, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, estoy contenta, ¿no? ¿Que es suficiente? No, tremendamente insuficiente, ¿no? Pero bueno, creo que se dan pasos adelante, ¿no? Y lo enlazo entonces con la abstención, porque para dar pasos adelante, desde el sofá de nuestra casa no conseguimos cambiar el sistema, ¿no? Y estoy contigo en todo el diagnóstico, pero no en la solución. Estoy contigo en el diagnóstico de que este sistema es completamente defectuoso, es injusto, no tiene en cuenta a la gente, beneficia a unos pocos que están arriba, beneficia a los bancos, es injusto. Y, por ejemplo, en lo que es en concreto el sistema electoral, en lo que es la circunscripción, que hablabas tú, la circunscripción única sí que nos favorece, y no la circunscripción de las provincias, ¿no? Que es la ley DONT, también es injusta, ¿no? Pero, claro, dices, votaré el día, y esto lo dirán muchos abstencionistas, lo personalizo en ti, claro, vamos... Porque una cosa es ser abstencionista, otra cosa es no participar. Eso son cosas diferentes. Eso. Entonces, sí, no estar en el sofá en mi casa. Es verdad, tienes razón. Pero ya, lo que pasa es ¿cómo cambiamos? O sea, dices que votarás el día en que esto esté cambiado. Claro. Y claro, ¿cómo se cambia? O sea, ¿cómo esperas que se cambie esto si no? Yo pensaba que el día que no votásemos ninguno. ¿Tú crees? Ah, no, eso no es así. O sea, si no votamos los que estamos indignados con este sistema, ¿crees que solo estando el Partido Popular va a cambiar la circunscripción? ¿Campará sus anchas? Yo pienso que hasta que los ciudadanos no digan al sistema, no nos vale el sistema. Es decir, porque los que estáis dentro... Rafa, no, vale. Es que va a haber gente que siempre les vale este sistema. No. Sí. Hombre, y más si están en el poder. ¿Cómo se sostiene un sistema? Pero igual se puede decir a los que participáis. Porque los que participáis... Bueno, Izquierda Unida lleva 35 años participando. Es decir, y 35 años intentando cambiar el sistema. Claro, claro. Sí, pero no lo hemos conseguido porque no hemos tenido mayoría suficiente. Si lo hubiéramos tenido... Es decir, que... Realmente nadie tiene la solución evidente, es decir, ni la abstención tiene la solución total, es decir, tú te abstienes, aunque participes en política y participes en otras cosas, porque piensas que la única manera es que para cambiar el sistema, el sistema de juego, haya una abstención suficiente, que se den cuenta de que no pueden jugar, y los que participáis,
pues vais a llegar a Europa y ¿qué vais a hacer si no os cambian el sistema? Si el problema no es ese, el problema es que no puedes cambiar el sistema ni con el 100% de abstención ni con el 100% de votación. El sistema se tiene que cambiar porque haya organización social, porque haya movilización, porque haya ideas, porque haya ilusión, porque haya propuestas. Se vote o no se vote. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Si además, como en este caso, se ha demostrado que había una demanda de que hubiera una fuerza política nueva, ¿no?, que fuera un poco receptora de todas esas demandas de cambio, de tal, pues yo creo que eso es importante. Muy generacional. Muy generacional también. Yo, todos mis hijos, es decir, pues entre Izquierda Unida y Podemos, es decir, pues aquellos que se han cansado de Izquierda Unida por una serie de problemas que puede tener Izquierda Unida, o que se ha quemado mucho, etcétera, etcétera, pues han votado Podemos y otros siguen votando Izquierda Unida. Pues claro, porque quieren participar, y porque también es una generación que está inmersa en esa situación, es decir, creen que se puede cambiar. Es decir, en mi generación creíamos que podían cambiar las cosas de otra manera, Es decir, cuando aquí ahora me dicen lucha armada o violencia o tal y cual, sé que ahora sería una tontería plantearlo, en mi época era lo normal. Es decir, en mi época sí que nos iba a votar, sí que ibas a intentar hacer lo que el Che Guevara o que Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y era tan válido o tan menos válido como ahora. En tu época, si me dejáis, quería que me contestaseis. Pues al tanto hay varias fórmulas. A varias preguntas. Primero con Gómez Parra, porque como no es parte implicada ni en Podemos ni en Izquierda Unida, dicen algunos analistas que Podemos le ha mordido el voto a Izquierda Unida. ¿Tú crees que eso es posible o no? Hombre, algo sí, y lo sé por experiencia personal. Es decir, cualquiera de nosotros tiene su círculo y sabe que unos que votaban a Izquierda Unida antes han ido a votar a Podemos. Pero yo creo que hay ese 1.200.000 votos que ha sacado Podemos, yo creo que es el voto transversal que dio. Que en cada una de las elecciones ha actuado muy decisivamente. Es decir, es el voto, yo lo he sumado, es decir, no son las mismas personas, pero sí, en muchos casos son las mismas personas, que hicieron que Felipe González ganara por tantísimos votos en el año 82. Fueron los que, absteniéndose, dieron la victoria a Aznar. Es decir, vamos, hicieron que perdiera Felipe González, son los que, participando globalmente, dieron la victoria a Zapatero para echar al PP. Es decir, que es, yo no creo que sean de Izquierda Unida, yo creo que es un voto muy transversal dentro de la izquierda, O sea, me estoy diciendo dentro de lo que es centro izquierda de verdad, no lo que dicen, es un voto de centro izquierda que se mueve en función de cómo están las circunstancias, y que por primera vez, y eso lo acepto, como lo estáis diciendo vosotros, que por primera vez ve la posibilidad de que en vez de votar al PSOE para echar al PP, se puede votar a agrupaciones como Izquierda Unida y Podemos para echar al PP, lo cual es importante y hay que demostrarlo luego. María, la aparición, la irrupción de Podemos, tú que eres, aparte de diputada, dirigente de Izquierda Unida, ¿la aparición de Podemos es una competencia para vosotros o es algo complementario que podéis incluso trabajar juntos sin necesidad de hacer de nuevo las mismas siglas? Pues yo creo que el que vea a Podemos como un enemigo político se confunde, ¿no? Se confunde bastante. Creo que ambas formaciones tenemos los mismos objetivos, que es romper el bipartidismo. Y porque lo que han perdido en estas elecciones, el que ha perdido en estas elecciones es el bipartidismo y las políticas de los recortes. Creo que en este sentido ambas formaciones tienen clarísimo esos dos objetivos y creo que desde luego debemos ir de la mano, ¿no?, para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces me parece que ver a Podemos como un enemigo es un error, así que desde luego mi mano tendida, no solamente la mía sino la de Izquierda Unida, porque creo que es un análisis compartido desde la izquierda en general, tras el 25 de mayo, tras las elecciones europeas, es un análisis compartido desde la izquierda que tenemos que converger y que tenemos que ir juntos de la mano para, en las próximas elecciones,
desde luego, cambiar el gobierno de todos los gobiernos que podamos, ¿no? Desde luego, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid está clarísimo que hay que ir a por ellos. Podemos, no se esperaba que saltasis tan alto al primer momento. Bueno, primero creo que hacer una cosa muy clara, que a mí me agradó mucho Pablo Iglesias en cuanto se supieron los resultados, que lo primero que dijo es que ha ganado el PP. O sea, el partido es que ha ganado el PP, añadió que había muchos votos perdidos en el bipartidismo y que su objetivo no se paraba en ser algo testimonial, sino en crecer. ¿Qué queréis desde Podemos ahora, después de estos 6 diputados? Pues mira, también dijo Pablo Iglesias, todavía no hemos ganado nada. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Todavía sigue habiendo una mayoría de voto al Partido Popular, sigue habiendo una mayoría de votos al bipartidismo, a los dos grandes partidos que han llevado a España a esta situación, y todavía tenemos que cambiar mucho. Ahora bien, yo creo que si hoy se celebraran elecciones, en cualquier tipo de elección en este país, el 1.200.000 votos que tenía Podemos se convertirían ahora mismo en 3 millones, porque es una fuerza política que ha surgido de la nada y que en 3 meses, siempre cuando se produce la elección, la gente está en la incertidumbre, pero esto van a sacar, esto no sé qué, pero ahora se ha visto que esto responde a una demanda muy fuerte. Yo creo que, de lo que habéis dicho antes, yo creo que hay mucho voto del PSOE. Es que lo que no se ha enterado la gente es que hay electores del PSOE que son tan de izquierdas como nosotros, incluso alguno más, porque el voto identitario es muy pequeño. Cuando Carrillo en el año 82 se quedó con 800.000 votos, decía, son 800.000 votos ideológicos. 800.000 votos lo saca hasta la UPyD. Eso no es nada. El voto identitario es muy pequeño. La gente tiene un concepto de la votación, incluso de la abstención, como antes decía Rafa Gómez Parra, muy instrumental, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que muchos votantes, antiguos votantes del PSOE, han votado a Podemos, es porque, no porque consideren a Izquierda Unida, o sea, y no votan a Izquierda Unida, no es porque consideren a Izquierda Unida muy a la izquierda del PSOE, no, porque ven que Izquierda Unida es muy parecido al PSOE. Es por lo que no han confiado en Izquierda Unida y han confiado en una fuerza política que viene planteando otro tipo de alternativas. O sea, que tú crees, y eso no lo puedes responder tú, ¿tú crees que una parte del electorado, de la ciudadanía, no solamente madrileña, sino española, incluye en lo que algunos criticamos como el régimen, incluye a Izquierda Unida? Hombre, hay gente que lo incluye, eso desde luego. O sea, otra cosa es que sea verdad o no, pero... No es verdad, ¿no? No, tan verdad como que entonces ahora Podemos era parte del régimen porque forma parte del Europarlamento, ¿o qué? Hombre, yo creo que la propia... No, pero un segundo, yo lo decía... Porque... El propio nacimiento de Podemos, yo creo que está motivado en gran parte por la estrechez de miras de muchos dirigentes de Izquierda Unida. Es decir, si Izquierda Unida hubiese sido capaz de renovarse mucho más rápidamente, gracias a todo el 15M, todo este asunto y tal, si no hubiese fagocitado a personajes como Alberto Garzón, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, etcétera, yo creo que Izquierda Unida hubiese ganado mucho más votos, y esos votos de Izquierda Unida que se han ido a Podemos se hubiesen quedado en Izquierda Unida. Yo creo que Podemos va a tener un efecto también importante en la renovación de Izquierda Unida y en la renovación del PSOE. Es decir, si es que son capaces de hacerlo. Porque claro, yo creo que hay personajes, por sobre todo en Madrid, y lo hemos dicho aquí varias veces, como Ángel Pérez, que es que se ha negado sistemáticamente a renovar cualquier cosa. Es decir, se le han hecho planteamientos distintos. Yo recuerdo a Enrique Santiago planteando que había que meter a los católicos de base, tal y cual, y todos iban allí a las reuniones, etcétera, y luego cuando se hacía la lista no iba ninguno de ellos. Es decir, me refiero que incluso en el propio sistema que se habían ideado en Izquierda Unida para renovarse no funcionó. Entonces, y eso ha hecho que haya una idea por parte de un electorado, sobre todo joven, de que hay un anquilosamiento en la dirección de Izquierda Unida. No en el programa, porque los programas, yo me leo el programa de Izquierda Unida y el de Podemos, y es que puede ser lo mismo, es decir, no hay ninguna señal. Es decir, Izquierda Unida desde hace 35 años tiene un programa anticapitalista.
Por lo tanto, lo tiene claro. Otra cosa es su actuación. Claro, la actuación de algunos dirigentes. Tiene un discurso firme contra los corruptos, contra la corrupción, contra la casta instalada. Pues Cayo Lara presentó la querella contra Rato y contra... Pero vamos a ver, por alusiones... 15 días antes de... Cuando la había presentado la UPyD... Luego respondemos todas las alusiones, pero decíamos que esperábamos que llegase lo antes posible el representante del PSOE, y aquí está Rafa Merino. Rafa, buenas tardes. Como te has pasado un par de preguntas, pero han sido muy cortitas, quiero que hagas una valoración primero de la bajada de votos del Partido Socialista y de la irrupción, el aumento de Podemos y de Izquierda Unida. Primero disculparme porque soy presidente de la agrupación de Vallecas y teníamos una reunión de comité para hacer una asamblea. Puedo adelantar lo que se ha aprobado por unanimidad. Que se hace una fiesta para celebrar. No, aparte de eso. Volvemos siempre de anecdótico. Aparte de eso, que se aprueba por unanimidad el voto directo. O sea que Vallecas. Y gira, secretario general, por voto directo. Creo ¿y a que cada uno de los dirigentes de cada agrupación? Luego, un éxito de Podemos, ¿eh? Ya, claro. Bueno, yo no discuto los éxitos. Bueno, dejemos a Rafa. Antes también quería. Un éxito de la gente que ha votado. ¿No crees? Antes, en fin, aparte de lo que digáis, también quisiera decir otra cosa que me está molestando mucho. Previamente, porque creo que es importante, con respecto de Podemos, es decir, yo no creo que la política se pueda resolver con insultos. Para mí, Pablo Iglesias es tan digno como valenciano y tan digno como cualquiera otro que haya encabezado la lista. Y me parece mal que se le llame friki y se me parece mal que a la gente de cualquier candidatura se le insulte. Yo creo que la gente que ha integrado la candidatura de Podemos y la candidatura y que ha votado Podemos es como mínimo tan digno como yo, eso quiero decirlo, y si algún miembro de mi partido se le va de la lengua, por muy histórico que sea, estará equivocado. Eso quiero. Algunos que han estado en la lista de Podemos son hasta colegas tuyos. Bueno, pues yo lo que digo es que yo lo que quiero dar aquí, que en estos momentos hay que llamar hacer una llamada a la cordura, y que porque un señor no esperaba que sacaran los votos que ha sacado, lo saque, le tengas que insultar. Eso es eso nos viene. Pero eso digo que eso. Pero el que no se había enterado, que ahora, si no nos ahora, ahora, enterado. Ahora ya la pregunta, breve. Porque María tiene un. Yo no voy a entrar en discusiones porque bastantes tengo con las que tengo que resolver. Sí digo que en el Partido Socialista se ha tomado esto en serio. Y yo vengo desde la expectativa de ser la única opción política que ha perdido las elecciones. La única. Las demás. Porque unos porque Partido Popular también, voy a dar mi razonamiento, Paco. Unos porque por lo que fuera han sacado más que nosotros, otros porque han subido y tal, pero la opción socialista era una opción que se presentaba para ganar, y es una opción que se presenta para ganar, no gana perdido. Luego podremos hacer las valoraciones que quieras, yo sí también quiero decir que hay un error por parte de todo el mundo, confundir estas elecciones con las próximas o las próximas. Cuando haces análisis de elecciones, no se corresponde el resultado de unas elecciones con otras, nunca. Es igual que cuando hay en un partido hay un congreso y se constituyen corrientes. Las corrientes mayoritarias o minoritarias de un congreso no se tienen que ver nada con las del otro. Y lo digo porque ahora vamos a tener nosotros un congreso y estoy convencido de eso. Entonces, a mí me parece preocupante una cosa. Primero, la lucha contra el bipartidismo era básicamente una lucha contra el PSOE, no era una lucha contra el PSOE, no contra el bipartidismo. Segundo lugar, eso ha sido un fracaso, porque el bipartidismo se ha quedado a nivel europeo tal y como estaba. Tal y como estaba. Un problema adicional, y es que la suma de todas las izquierdas no da mayoría en Europa y la suma de las derechas tampoco da mayoría en Europa, donde estamos abocados a seguir como estábamos. Y eso significa que la salida a la crisis, que necesita nuevas políticas, va a ser muy difícil implementar esas nuevas políticas. Es como yo lo veo, como yo lo analizo. Podría decir más cosas, pero creo que las que he dicho son de suficiente calado como para reflexionarnos por ellas. Yo no creo, y con esto termino, que ninguna izquierda puede unirse contra otra izquierda. Y como no creo que ninguna izquierda
se pueden ir contra la izquierda, yo defenderé siempre que gane quien gane las próximas elecciones, sea quien sea mayoritario en las próximas elecciones, hay que buscar los elementos de encuentro de la izquierda y no los de separación. María tenía bastantes cosas sí, que responder. A ver, ya, a ver si recuerdo. A ver, decía Paco que es un logro de Podemos, lo decía irónicamente, que es un logro de Podemos que en el Partido Socialista hayáis aprobado el voto directo para elegir al secretario general. Claro, no, vamos a ver. No, y entonces yo le he corregido, digo, no es un logro de Podemos, es un logro de la gente que ha votado y que el Partido Socialista toma nota de que la gente está votando una cosa. O sea, no es un logro ni de Izquierda Unida, ni de Podemos. María, ni de... en Galicia ya elegimos el secretario general de Galicia, sí. Y entonces, bueno, pues dicho esto, ¿no? Que creo que los partidos políticos tenemos que tomar nota, y el Partido Socialista inmediatamente ha tomado, de lo que está diciendo la gente, lo que la gente ha dicho en las urnas, ¿no? Y también lo que no ha dicho en las urnas. Y bueno, pues en ese sentido, decir que es un logro de lo que la gente ha dicho estas elecciones. Bien, que decía Rafa que Podemos surge porque la dirección de Izquierda Unida no reacciona de determinada manera, ¿no? Y yo, en cierto modo, sí que estoy de acuerdo con esto, ¿no? Creo que Izquierda Unida debía haber hecho antes lo que va a hacer a partir de ahora, ¿no? Que es el tener nuevas formas de hacer política, que yo creo que es lo que a Izquierda Unida le falta y lo que mucha gente de Izquierda Unida llevamos tiempo diciendo, ¿no? Desde la izquierda, desde la calle, se está demandando nuevas formas de hacer política, más participación, radicalidad democrática dentro del partido. Yo creo que lo que a Izquierda Unida le falta es quizás un remozar, decimos en mi cole. Una renovación, sí. Sí, bueno, pues el removerse un poco por dentro y lo que son las nuevas formas de hacer política, ¿no? Creo que eso es en lo que Izquierda Unida tiene que tomar nota. Pero, dicho esto, no puedo consentir que se diga que Izquierda Unida no ha luchado contra la corrupción, ¿no? Creo que Izquierda Unida ha luchado mucho contra la corrupción y no solamente lo ha hecho en los juzgados, que también, porque ha presentado la querella Bárcenas, que no olvidemos que es la que está poniendo en jaque al Partido Popular y la que está poniendo sobre la mesa que Bárcenas pagaba en B y que eso había creado un sistema de puertas giratorias y que además eso creaba un sistema en el que las empresas a cambio de donaciones recibían contrataciones, y eso es lo que está por probar y eso es lo que se está probando. Y no solamente esa querella, sino que otra querella, que es la querella de Bankia, que no solamente es una querella contra Rato, sino contra sus 31 consejeros. Me parece que eso dice mucho de Izquierda Unida, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema, que cuesta trabajo porque el vicepresidente ejecutivo de Bankia y de Caja Madrid era un militante de Izquierda Unida, que ha estado ahí y tal. Y que, en mi opinión, no se hizo las cosas como se debía. Y que en la dirección de Izquierda Unida a nivel de Madrid, pues oye, yo creo que no ha hecho nada. Bueno, pues Izquierda Unida tiene una querella contra Caja Madrid y contra sus 31 consejeros, a pesar que uno de sus consejeros era miembro de Izquierda Unida, sí, ¿verdad? Pero ¿la presenta Izquierda Unida de Madrid? La presentó Izquierda Unida, a mí vale con eso. No, pero Izquierda Unida de Madrid, ¿por qué no la ha presentado? No, es que no tiene competencia para eso. ¿Cómo que no tiene competencias? Tiene competencias. Sí. Pero a mí me parece mucho más importante que lo hagáis. Todos sabemos que hubo una cierta resistencia. En Madrid tiene una dirección que han parado. Claro. Yo tengo muchas críticas con Izquierda Unida, con Izquierda Unida de Madrid, pero en concreto, que se luche contra la corrupción, esa crítica creo que no se le puede hacer a Izquierda Unida. Rafa, yo quería preguntarte una cosa, porque si le pregunto directamente a compañero Rafa del PSOE, no le va a dar muchas vueltas. ¿Tú crees que ahora más directo que yo? Claro, él mismo ha dicho ahora mismo que uno de los perdedores de esas elecciones es el Partido Socialista Obrero Español. Además. Sí, te digo. Pero digo que dentro de la media del PSOE, que se ha metido un buen batacazo, donde ha perdido cada vez más votos, y en la Comunidad de Madrid, ha llegado al 18% de los votos, cosa impensable hace 20, 25 años. ¿Tú crees que un buen ejemplo de su dirección debería haber sido, por lo menos, por el cargo a disposición, Tomás Gómez? Y mira, colega, cada vez que me presento pierdo votos. Todos ellos, pero yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de arrancar. También en parte de Izquierda Unida, insisto. Es decir, yo creo que Izquierda Unida en Madrid
por lo que he explicado, no ha tenido más votos debido a sus dirigentes, que evidentemente tenían que dar un paso adelante. Bueno, pero, aunque Izquierda Unida. No, no, pero bueno, si simplemente digo Izquierda Unida para no decir que solamente el PSOE, que Izquierda Unida podía haber conseguido muchísimo más en Madrid, con otros dirigentes. Pero no ha perdido. Con otros dirigentes, ¿vale? Sí, y gracias a eso se parapetan, pues se equivocan. Si se parapetan en esa semivictoria, que además María ha dicho una victoria, pero no ha querido efectivamente decir gran victoria. Es que no lo es. Es que no lo exactamente. Es. Se han indicado en votos, pero me parece eso que... Es. Es decir, si Cayo Lara y Ángel Pérez, Renés, etcétera, etcétera, no toman nota de lo que ha ocurrido, pues yo creo que Izquierda Unida se equivoca. Tomarán nota, no te preocupes, pues, vale. Que le están tomando. Entonces, en el PSOE, tú me preguntas en el PSOE, evidentemente, es decir, lo que ha hecho Rubalcaba... Y supongo que Rafa Merino está de acuerdo conmigo, tenía que haberlo hecho en el Congreso de Sevilla. Es decir, el Congreso de Sevilla tenía que haber dicho, oye, mira, ya me voy, pero no solamente porque he perdido, sino porque tengo una manera de hacer las cosas que no coincide ya nada con la realidad ni con lo que me están pidiendo, incluso dentro del propio PSOE. Insisto, mira, como anécdota, digo porque a mí me gustan las anécdotas también, es decir, aunque no diga nada, y a lo mejor alguien se pueda molestar, pero es así. Es decir, uno de los Facebook, Twitter, etcétera, que están mandando todo el mundo y que yo he recibido y lo he recibido todo eso, es una foto de Rubalcaba y señalando así una serie de opciones. Y dice, Iberdrola, el Santander... Unión Fenosa, tal, no sé qué, etcétera. Eso es lo que ha hecho más daño a la izquierda que representa a Rafa Merino. Es decir, y en parte a Izquierda Unida también. Es decir, el hecho de esas puertas giratorias, esa confabulación, es decir, a Izquierda Unida, estamos diciendo el tema de la corrupción, el tema del Santiago Bernabéu, que ha hecho un daño a Izquierda Unida terrible, las vinculaciones de Ángel Pérez con Florentino Pérez. Es decir, eso también es corrupción. Es decir, claro que todas las cosas al final se pagan. Es decir, Izquierda Unida ha vuelto a votar el que Florentino Pérez ocupe la Castellana. El equipo de Izquierda Unida del Ayuntamiento. Es decir, hay cosas que en Izquierda Unida, si no se cambian las personas, no se va a cambiar. Y en el PSOE, si no se cambian las personas radicalmente, no se va a cambiar. No estoy de acuerdo contigo que sea un tema de personas. Estoy de acuerdo contigo. A ver, estamos hablando de la Unión Fenosa. Voy a decirte una cosa y lo compartirás conmigo, porque como consecuencia tiene que se cambien las personas, quizá, ¿no? Pero creo que es un tema de procesos. O sea, yo en Izquierda Unida siempre he defendido diferentes procesos y de hecho la corriente en común o la corriente Frente Amplio, que es la que yo represento en Izquierda Unida, nacen sobre todo para proponer nuevos procesos de elección. Y en los nuevos procesos, pues a lo mejor no sale elegido Ángel Pérez o a lo mejor no sale elegido Billy Meyer. Entonces, no comparto contigo que sean las personas, porque si esa persona sale elegida con un proceso participativo que le respalde, desde luego que para mí será la más legítima. ¿Y luego se vaya al palco con Florentino y lo va a aceptar la Izquierda Unida? No haría eso, es que a lo mejor cambia los nombres. María, quería hacer una pregunta a las tres representantes de partidos políticos que estáis aquí. Empezando por Merino, estos días ya se ha venido hablando desde la prensa que habría que ir configurando una especie de alianza de la izquierda y se habla de ECUO, de Podemos y de Izquierda Unida. Yo os pregunto a los tres, ¿se puede hacer la confluencia de la izquierda sin el PSOE? Empiezas tú. Vamos a ver, yo primero decir una cosa para dejar clara. No pueden dimitir los ganadores del Congreso de Sevilla y los perdedores. Tomás Gómez es un perdedor del Congreso de Sevilla y se lo ha dicho, y desde el día siguiente del Congreso de Sevilla la cuadra del país y todo lo que tiene que ver le han hecho la vida imposible, es decir, un perdedor de... Pero un segundo, yo lo preguntaba en concreto. Y ahora, no, pero... Pachi López ha dimitido y tampoco tiene ninguna culpa. Pero era ganador. Rafa, lo que yo te preguntaba yo es, creo... El partido ha obtenido 18% de votos y ha perdido muchos votos. ¿Alguien tiene que responsabilizarse de esa pérdida? De eso... Y a mí lo de Sevilla me queda muy lejos. Bueno, de hecho, tienes un congreso extraordinario que dará unas consecuencias hacia abajo y hacia arriba, en los tiempos que los militantes midamos. Lo que yo he dicho, se da una noticia de que la mayoría de los militantes, las agrupaciones, estamos votando... la elección directa. Es un paso impresionante, ¿eh? Uh-huh. Y ahora,
Yo... La unión sí le sube. Espera un momento, espera. Que recibir esto voy a ser. Yo no estoy en Izquierda Unida precisamente por eso. Es decir, si Izquierda Unida hubiera sido un proyecto, no ahora, que quede bien claro, cuando nació, que yo era dirigente comunista en aquel momento, hubiera sido un proyecto de unidad de izquierdas, yo estaría allí, Yo creo que una unidad de la izquierda contra el PSOE está al fracaso. Es imposible de hacer. Es que no es posible y además no tiene ningún viso de realidad, porque se está haciendo sobre la base de el análisis de lo que está ocurriendo. Pero nadie ha planteado eso, ni Podemos ni Izquierda Unida. Yo lo he leído, Sí, se ha planteado. Yo lo he leído. Unas alianzas. Sí, se están planteando. No por parte de Izquierda Unida. Pero algunos de los... Pero os pregunto vuestra opinión. Mi opinión como persona, al margen de mi militancia, es no es posible una plataforma de izquierdas sin el Partido Socialista. Paquito. Pues mira, yo quería responder antes alguna cosa. Decía Merino que el bipartidismo ha ganado en Europa. Es cierto, las clases medias todavía no han sido destruidas en el centro y en el norte de Europa como han sido destruidas en el sur de Europa. En el sur de Europa el bipartidismo sí se ha roto. Se ha roto en Grecia, se ha roto en Italia, se ha roto en España y también ya estaba bastante tocado en Portugal. En aquellos países que estamos en crisis el bipartidismo ha sido derrotado. Luego, sobre el tema de... España tenía el 49%. Tenía el 80. Ya. No, pero... Ha pasado del 80 al 40. Oye, sé breves, que me dice sí. El de la luz que nos quedan 15 euros de luz. 15 euros de luz. Y bueno, y sobre el tema de lo que se está planteando, sobre el tema del PSOE. Mira, yo creo que la principal conclusión de esto que decimos, joder, gesto, hay electoralmente un antes y un después. ¿Por qué esto es así? Porque ha irrumpido una nueva fuerza política que aglutina un voto muy significativo de la izquierda con tendencia a crecer en la medida que las causas que han propiciado su nacimiento y su irrupción y su brío electoral no solo van a permanecer, sino que algunas cosas van a empeorarse, ¿no? Me refiero a que ¿qué ha pasado después de las elecciones, que han hecho lo de Canvías en Barcelona, que hay una persona que ha intentado suicidarse en Cádiz porque la desahuciaban, que la señora Ana Mato al final se ha dictaminado de que había donaciones de 600.000 euros a ella y a su familia por parte de la trama Gürtel, que al señor Blasco en Valencia le han... 6 años. 6 años de cárcel, es decir, eso en 3 o 4 días. Es decir, y una cosa muy importante, que el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional ha hecho nuevas recomendaciones para España que incluyen una nueva reforma laboral, de tal manera que nos llevaría a un sistema medieval en las relaciones laborales, donde el empresario, una vez que haya hecho caja y haya quitado los gastos... Paco, ¿pero es posible la unión de la izquierda sin el PSOE, que es la pregunta? No, lo que yo quiero decir es que ahora, estando la situación como está, se puede dar una unidad de izquierda, pero no la unidad de izquierda que ha venido dándose hasta ahora, que el PSOE te dice, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Ahora se puede hacer un bloque, se puede constituir un bloque alternativo al PSOE y la izquierda, que sea el eje central sobre donde puedan girar las políticas en España en el próximo futuro. María, habla de esto reducido y luego vais a tener un minuto cada uno para decir lo que queráis. Vale, a ver, vamos a ver, con el PSOE o sin el PSOE, es que no es exactamente esa la pregunta. La cuestión es... Dímela y te la pregunta, la cambio, quito la mía. ¿Izquierdas o no? Claro, un bloque de izquierdas, o sea, quiero decir, ¿será posible un bloque de izquierdas donde las políticas sean de izquierdas? O sea, quiero decir, si el Partido Socialista se lo tendrá que preguntar, ¿el Partido Socialista está de acuerdo con una auditoría de la deuda para ver qué parte de la deuda es ilegítima y tenemos que pedir que no tengamos que pagar esa deuda? O sea, quiero decir, ¿el Partido Socialista está a favor de que no haya desahucios y proponer políticas que eliminen los desahucios? ¿El Partido Socialista está a favor de reformas laborales que le otorguen poder a los trabajadores y no se lo quiten y les precaricen? Vamos a ver, ¿la izquierda es posible con la izquierda? Sí. O sea, lo que se tiene que preguntar al Partido Socialista es que si es de izquierdas o no. O sea,
Entonces, esa es la pregunta. Rafita, queda ya un minuto para cada uno. Conclusión de estos resultados electorales. No se enrolléis mucho, que nos vamos a quedar. No, yo es decir, yo creo que ese 1.200.000 votos que yo digo que es transversal, que es de la izquierda transversal, tanto del PSOE como de Izquierda Unida, como de gente que no ha votado o que ha querido votar, tiene un reto en las próximas elecciones. Que supongo que entrar en el juego va a suponer un grave sacrificio, es decir, para ese tema. Ahora bien, efectivamente ha dado alas a lo que dice Paco de romper el bipartidismo. Romper el bipartidismo significa tener poder sobre el bipartidismo, es decir, que el bipartidismo, porque en estas elecciones, y como dice Rafa Merino, en Europa, etcétera, etcétera, y seguro que en las siguientes elecciones todavía, si tú no tocas poder, o sea, si tú no puedes cambiar las cosas, no te sirve para nada. Eso es lo que yo planteo. Es decir, si en las próximas elecciones... como dice Paco, tú coges y tienes los suficientes votos para con Izquierda Unida o con el propio PSOE, etcétera, ganar las elecciones en todos los sitios y plantear, como dice María, una forma de hacer las cosas absolutamente diferente a como lo ha hecho la izquierda hasta ahora, enfrentándose a la derecha, es decir, rompiendo el pacto que había con la derecha, es decir, y con el capitalismo, que ese es el tema que había planteado el PSOE, que había llegado a un pacto con el capitalismo y con el eso, es decir, si rompe el PSOE eso, si rompe eso, pues entramos en una dinámica absolutamente diferente y efectivamente yo votaré. Bueno. Tu minuto de gloria, pero no, no más. Mi minuto de gloria, primero es que, claro, el haber llegado tarde me implica no aclarar algunas cosas, pero primero, es muy fácil decir que se ha roto el bipartidismo en este, muy fácil. No se ha roto, se está rompiendo. Claro. Y se está rompiendo, es muy fácil, pero tenemos unas municipales dentro de un poco tiempo y allá miraremos tendencia de verdad. Mientras tanto, hombre, que tiene que examinarse de la izquierda un partido para admitirlo en un bloque, cuando ese partido en el peor resultados tiene más votos que todos los demás juntos, es un poco chiste. Es decir, usted es aquel que estaba en el pozo y decía, sácame del pozo que cuando saques te pego una hostia. Pero no vayas con tus propias ideas, tú estás planteando entre el PSOE que tenga... que rompa con el capitalismo. Yo estoy planteando el PSOE, un PSOE a la izquierda, claro, pero que sí digo que en el momento que le planteas, tú no le puedes plantear condiciones a quien tiene más que tú. Sí, en las próximas... Será un bloque de izquierda sin el PSOE. No, un segundo, que es un minuto de gloria. Luego tendrá el tuyo, tú el tuyo, es, María. Lo vas a decir a los sectores. Hombre, yo estuve en una mesa y sé lo que pasó, muy bien. Y sé la gente que se acercó a mí, porque llevaba esto, a decirme, esta vez te toca castigo, en la próxima no. Eso me lo dijo así bastante gente. Y confundir los resultados del Partido Socialista de hoy con los que va a tener las municipales, aún sin el Congreso, pero si el Congreso sale medianamente bien, y va a salir bien, porque en el Congreso pinta unidad, y pintan muchas cosas muy positivas para el Partido Socialista, entonces tendremos que ver en esas circunstancias. Ahora, lo que sí os digo, que en la Europa moderna, en la Europa del Estado del Bienestar, sin los socialistas no es posible ni avance social ni unidad de la izquierda. Podemos. Paco, tienes un minuto de gloria, aprovéchalo. Mira, yo he dicho que dentro de las cosas ahí que han sucedido, ¿no?, se me olvidaba el anuncio de Rubalcaba de Congreso Extraordinario. Mi opinión es que los partidos políticos van a cambiar poco, los partidos políticos tradicionales, por una sencilla razón, de que nadie tira piedras contra su propio tejado. Entonces, a diferencia de lo que nosotros proponemos en Podemos, que es que la ciudadanía sea quien salte a la política, nosotros no estamos planteando elecciones primarias para como un método más democrático de selección de políticos. Estamos por esas primarias para que los ciudadanos se empoderen de la política. Entonces yo no pienso que bueno, Rafa, me han contado el mejor chiste que me han contado, Paco, en los últimos 50 años. Digo, el mejor chiste
Me da la impresión que Rafa Merino se está riendo de lo que estoy diciendo. No. Tú ríete. ¿Sabes? No me río. Tú ríete, que aquí en Vallecas os hemos quitado. Lo que quiere decir es que... Pues, os hemos quitado 10.000 votos. ¿Cuál es el voto? Y ya veremos. Sí, pero seguimos siendo los mayoritarios. Te quedan 15 segundos. Con los que nos habéis quitado. No, que yo quiero... Lo que quiero decir que posiblemente no seáis los mayoritarios. Posiblemente. Ahora lo que ha anunciado Rubalcaba y lo que estáis viendo, si va a ser la elección en directo, en diferido o vía satélite. Pero realmente lo que está pidiendo la gente, lo que está solicitando la gente, lo que está demandando la gente, no lo podéis hacer porque nadie va a coger y se va a suicidar. Ninguno de estos que luego se van a Endesa, Resol y tal, se va a ir a trabajar a su antigua profesión, porque entre otras cosas ya lo ha olvidado. Hay mucha gente que ya no va a... María, bueno, hoy termina su discurso. Vale, yo como ciudadana que ha saltado a la política, como dice Paco, que también en Izquierda Unida... ¿Y yo qué soy? ¿Marciano? Somos ciudadanos. ¿Yo soy un marciano? Yo como ciudadana que ha saltado a la política opino que efectivamente el bipartidismo no se ha acabado, ¿vale? Le tenemos que dar todavía un buen toque más. Y la prueba está en que Merkel ya lo dijo, que iba a haber en Europa un gran pacto del PP y el PSOE, de lo que representa el PP y el PSOE, ¿no? De hecho, en Europa será este gran pacto. Por tanto... con el bipartidismo no hemos acabado. Entonces, por tanto, las tareas... María, no están dime hechas. Otra alternativa. ¿Ahora? Sí. Pues no sé, oye, pero... El debate no se va a ampliar, terminas tú y cerramos. Eso digo yo, no me robes. No, pero dime otro. No, yo digo que me digas otra alternativa. No me robes tiempo. Bueno, yo lo que quiero acabar diciendo es que tras estas elecciones se abre un panorama... Tras estas elecciones se abre un panorama apasionante. No solo porque ha aparecido Podemos, que también, sino porque un montón de otros partidos políticos han obtenido también representación. Y esto ha sido una muestra de que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas han dicho que estaban indignados, indignadas, que no querían el bipartidismo y que sobre todo que no querían esta política de recortes, ¿no? Y entonces, y dicho esto, creo que es importante decir lo que a partir de ahora tenemos que hacer y qué es lo que toca y qué es lo que le toca a los partidos políticos y qué es lo que le toca a la gente. Y mi opinión es que la gente de izquierdas, y llámese de izquierdas quien entienda que es de izquierdas, la gente de izquierdas que esté en contra de los recortes y que esté a favor de una política para la gente, nos tenemos que unir y tenemos que ir de la mano, y no solamente de cara a las elecciones autonómicas y municipales, que también, sino todos los días para ir a la calle y para lograr luchas que hasta ahora hemos visto que se lograban. Y como se dice en la calle, sí se puede. Pues yo he estado en la lucha de los trabajadores de Coca-Cola con mis dirigentes al frente. Tú eres de izquierda. Y Tomás estaba conmigo. La unidad que hay en la movilización en la calle, en las mareas y todo esto, pues a que hagamos la fuerza necesaria a nivel electoral para echar esta casta de delincuentes. Acaban de decir los de Javier Miguel. El debate ha terminado. Ya hasta la próxima, nos seguimos entrando en la defensa. Y Madrid en la cueva de Alibaba.